Hoy en la noche del Lobo Cine os traigo una película del impresionismo alemán. Una producción de 1927 de la mano de Paul Leni, siendo esta la primera película dirigida por él en Hollywood. El legado tenebroso o The Cat and the Canary como nombre original con el que se conoció a este film. Esta película marcó su debut en el estudio Universal bajo la producción de Carl Leamy. Basada en la exitosa obra de teatro de John Wheeler, la película se convirtió en un referente del cine de terror que influenciaría las producciones clásicas del género de los años 30 y 40. Con un reparto excepcional para la época como Laura LaPlante, Creighton Hale y Forrest Stanley, entre otros. La historia sigue a Cyrus West, un millonario que en su lecho de muerte se siente como un frágil canario rodeado de ambiciosos gatos que acechan su fortuna. Para vengarse de sus codiciosos herederos, establece un plan que se pone en marcha 20 años después de su fallecimiento. En una tormentosa noche, sus familiares son convocados a la tenebrosa mansión para conocer el contenido de su enigmático testamento, desencadenando una serie de eventos misteriosos y aterradores. Con una atmósfera inquietante y un sutil humor negro, esta película sentó las bases para el cine de terror clásico que Universal Pictures perfeccionaría en las décadas siguientes. La película tiene una duración de 1 hora 24 minutos aproximadamente y es una película muda subtitulada al español. Sin más, os dejo con El legado tenebroso. Thank you.